Hola, funáticos de Nighty Night. Hoy tenemos un video súper monstruoso. Va dedicado a los cinéfilos del canal. Vamos a hablar de un señor actor con todas las letras en mayúsculas como nos acostumbró Funko a escribir sus personajes. Pero esta vez hablamos del señor Bill Murray. Es un Funko Pop donde vamos a ver la versión regular. Y la versión chase es uno de los mejores actores de todos los tiempos eh, me fascina mucho su trabajo así que pues invitación para que lo veamos a continuación es de la película Zombieland En Funko Pops, siempre es lo mejor Mi colección todos los fanáticos vienen aquí Arrancamos con este Funko Pop que es el primero que llega a la tienda, el número 1000 de la categoría Movies. Fueron los primeros en llegar al número 1000. Tenemos acá de la película Zombieland del director Ruben Fleischer, que es el director que está grabando actualmente Uncharted. Es tremendo. Entonces, pues ya las expectativas geek empiezan a subir. Aparte de ser el Funko Pop número 1000. Este tiene un atractivo impresionante, el nombre en mayúsculas de este señor actor, Bill Murray. Todas sus películas son buenas. Vamos a ver al señor Peter Beckman, porque acá está el propio Bill Murray que hizo un cameo en esta película. Ah, vamos a ver los detalles acá de la caja. Acá está con un saquito y está disfrazado de... Zombie. Esta película es de humor, eh, acción y tenemos a los protagonistas Tallahassee, Columbus, Wichita y en esta colección también está Bill Murray. Acá vemos un reparto también genial. Vemos a Emma Stone, a Jesse Eisenberg y a Woody Harrelson. Perfecto. Vamos a dejar a nuestro querido Bill Murray acá. Y lo vamos a ver en detalle. Lo gracioso es que los protagonistas llegan a este momento de la película. Y Bill Murray todavía no es un zombie. Pero pues como es gracioso en la vida real, él decidió actuar y ponerse una peluca para verse como que era un zombie. Al final lo que pasa lo sorprenderá. Si no se han visto esta película, no hagamos spoiler. Pero se las recomiendo que también la vean. Vemos que... Bill Murray tiene acá un bucito clásico de rombos. Vemos también la sombra de los ojos y bastantes arrugas. Realmente un muy buen zombie señor Bill Murray. Acá con sangre en la boca y su parado clásico. Para los fans del cine les recomiendo muchísimo este actor. Y que tengan un pop que dice realmente Bill Murray en su colección.

Increíble la misma información en la parte de atrás, el mismo Funko Pop número 1000. Y como les digo, esta es la edición Chase. Pronto vamos a ver un vídeo en donde vamos a hablar del Funko Pop Chase. ¿Qué es un Funko Pop Chase? Esto es parte de la lista de reproducción. Expertos en Funko que ayuda a las personas que no conocen tanto de Funko como ustedes que son unos expertos a entender un poco los términos de los que hablamos en el canal y pues vamos a abrirlo con el cuidado que merece con nuestra espadita perfecto tenemos a nuestro querido Bill Murray. Realmente de él me encantan las películas, pues Ghostbusters, me encanta eh, el día de la marmota y tiene muchos muchas películas con varios Funko Pops. Entonces, si quieren también un video especial de todos los Funko Pops de Bill Murray, háganlo saber en la caja de comentarios. Este es espectacular porque realmente vemos el cabello de Bill Murray, las entradas que él tiene, pero pues con el maquillaje ¿no? que usa en la película para verse como si fuera un zombie ya, pero no lo es. Acá está monstruoso, es la misma pose, pero con diferente cabello. Recordemos que los Chase tienen alguna variante que puede ser en una parte del cuerpo o en todo el cuerpo. Eso depende de la referencia. Bueno, este Bill Murray hace honor al gran actor que es. Se ve muy bien un maquillaje espectacular para este Funko Pop y realmente me gustaría tenerlo en mi colección. Acá lo vamos a dejar en esta parte y podemos apreciar a los dos Bill Murray, al a la figura Funko regular y al Funko Pop Chase. Bueno, creo que esto ha sido todo por este video. Me, me encantó ver el primer Funko Pop 1000. Que ustedes lo tengan en exclusiva en el canal. Es muy chévere. Eh, recomiendo las películas de él, eh, Ghostbusters, El Día de la Marmota y Atrapados en Tokio. Y Atrapados en Tokio. Si a ustedes les gusta alguna otra película de Bill Murray y me la quieren recomendar. Bienvenido sea. Como siempre, síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram principalmente, en Facebook. Obviamente, si no están suscritos a este canal de YouTube, suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguno de los videos de los expertos en Funko. Y pues sin nada más que decir, hasta la próxima. Ya por hacer todo esto posible.